Comenzamos ya, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy Susana Bermúdez, la coordinadora de Andalucía por Sí aquí en CONIL. Estoy asombrada, estoy súper contenta porque veo caras conocidas, veo compañeros, veo familiares. La verdad que estoy muy ilusionada con el proyecto que venimos a presentaros y nada, muchas gracias a todos por venir. Y ahora os dejo aquí con mis compañeros, con José Ramón y Almazo, Manuel Almazo, que os van a contar un poquito de lo que ha sido esta legislatura. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Perdonad el retraso, pero bueno, no hemos querido empezar hasta que no... Bueno, había gente que nos estaba llamando y que estaba todavía por llegar, ¿vale? Bueno, primero queremos dar la bienvenida, que tenga la gente claro a lo que viene hoy, que venimos, pues bueno, a hacer la presentación oficial de la candidatura de Andalucía por Sí aquí en CONIL para estas próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Vais a sorprenderos muy positivamente de la tan completa y competente lista que ya sabéis que va a liderar la mejor candidata para este cambio que se avecina aquí en CONIL, que es Inmaculada Sánchez. Sara, Inma, ¿vale? Quisiéramos agradecer la asistencia al acto a todos los medios de comunicación aquí presentes, a todos los presentes, por supuesto, a todos los cargos orgánicos del partido de Andalucía por Sí que nos acompañan de toda la provincia, evidentemente a colectivos que también se encuentran aquí, a todos en general, porque bien sabemos que todo el mundo tiene una agenda muy apretada, hace lo posible para acudir a distintos eventos y creo que es importante que agradezcamos hoy aquí la presencia desde nuestra corporación, desde nuestro grupo, a todos los que, bueno, han hecho un hueco en su agenda, creo que es respetable y valorable, y nada, agradecer vuestra asistencia. Y por último, de estos agradecimientos, quisiéramos también hacer una mención muy especial a un grupo de personas que quizás algunos han estado en la puerta haciendo la bienvenida y recibiéndoos, que bueno, es un colectivo que estamos muy ilusionados, podemos llamarle un colectivo social, asociativo, ya político, y creado hace muy recientemente aquí en CONIL, que son las Juventudes Andalucistas, ¿vale? Es un grupo de jóvenes que verdaderamente siente y quiere sumar y aportar aquí en CONIL, igual que esta candidatura que hoy se va a presentar. Y nada, sin más dilación, porque el tiempo apremia y en el equilibrio está la virtud, vamos a dar paso al coordinador provincial de Cádiz, de Andalucía por Sí, el compañero Fran Romero. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Decía Almazo que hoy se estaba presentando la candidatura de Andalucía por Sí a las próximas elecciones municipales. Y yo quiero decir que hoy se está presentando el próximo gobierno y a la próxima alcaldesa de CONIL, a partir del 28 de mayo. Eso es lo que se está presentando hoy aquí. Eso es lo que se está presentando hoy aquí. Y no hay un mejor eslogan que el que los compañeros de CONIL han decidido para esta campaña electoral: a por el cambio. Porque no hay un municipio en la provincia de Cádiz que necesite más un cambio que CONIL de la Frontera. Os voy a dar unos datos. Ya gobernaba el Partido Comunista Izquierda Unida y todavía era presidente Felipe González. Hace casi 30 años llevan ocupando la alcaldía de CONIL. Fijaos si ha pasado tiempo desde aquellos años. Y la democracia es alternancia, la democracia es cambio. Los conileños y las conileñas necesitan una nueva forma de gobernar, un nuevo gobierno, una nueva alcaldesa, en este caso Inma. Porque además durante este tiempo lo que se ha ejercido aquí es una alcaldía desde una doble moral lamentable, que se permiten el lujo de criticar,
los progresos que, por ejemplo, afrontamos en Barbate, cuando aquí se venden pinares y van de ecologistas. Eso no es justo. Eso no es justo, porque eso revela una, como os decía, una doble vara de medir, una doble vara de gobernar. Durante todo este tiempo, las comunicaciones en CONIL. Os pongo ejemplos que vosotros conocéis mejor que nadie. Como, por ejemplo, el tranvía metropolitano de la vía de Cádiz. ¿Dónde acaba? En Chiclana, en Pelagato. Os pongo otro ejemplo, la autovía de las dos bahías. ¿Dónde termina? En Vejer. Bueno, estoy seguro que con Inma de alcaldesa, con el grupo de compañeras y de compañeros que le acompañan en esta candidatura y que van a ocupar el gobierno municipal, vamos a saber hacer presión. Por una razón, una cuestión muy sencilla, porque nosotros no tenemos a nadie que desde Sevilla o desde Madrid especialmente nos diga lo que tenemos que hacer. Porque creemos en la autonomía local, porque respetamos y lo nuestro va por delante. Y en este caso, CONIL irá por delante cuando Inma sea la alcaldesa a partir del 28 de mayo. Estoy seguro de ello. Entre otras cosas y entre otros motivos por el enorme trabajo que han hecho durante estos 4 años, durante este mandato. Yo lo he podido comprobar personalmente. He estado con ellos en distintos lugares, espacios, por las calles de CONIL y he notado que CONIL necesita, quiere un cambio y lo va a liderar Inma y todo su equipo. Así que aquí nos tiene a disposición de este futuro, de este cambio inmediato, inminente que se cierne sobre CONIL de la Frontera y que es necesario. Y ahora, a partir de hoy, hay que proclamar y convencer a todos los conileños y conileñas de que es necesario más que nunca el cambio que lidera Andalucía por sí, que lidera el andalucismo que representa Inma y todo su equipo. Así que, de manera imparable, a por el 28 de mayo y a ganar las próximas elecciones, Inma. Gracias, Fran, por tus palabras y tus ánimos, que son muy importantes. Pues, bueno, hablaba Fran de la necesidad del cambio y creemos que es fundamental hacer hincapié en una serie de puntos, de prioridades, de necesidades. Yo traía escrito algunas ideas que tenía que desgranar, pero yo me muevo mejor en la improvisación. Así que, aunque voy a seguir mi índice, pero también me voy a dejar llevar un poco por lo que creo que es necesario y al final la naturalidad yo creo que es lo que más llega. Hay una serie de cuestiones que en esta ciudad están incompletas, son muy mejorables y son el aval de que hace falta un cambio. Esas necesidades son el aval de que hace falta un cambio. Tenemos, por ir desgranando algunas, que no son todas, pero por priorizar, tenemos una serie de obras públicas que parten de la desorganización, de la falta de planificación, de la falta de comunicación. Y voy a poner 3 ejemplos. Falta de organización, como el paradigmático caso, y lo tengo que nombrar, de la calle Trafalgar. Eso ha sido un auténtico disparate. Un año entero para una obra que al final la han dejado con más de niveles de los que estaba. Con árboles que hay haciendo zigzag. Yo lo siento, pero eso no se debe de permitir. Uno no puede estar satisfecho con el resultado de eso. Falta de planificación, como es el caso del paso marítimo, que tenemos un asfaltado y luego un refaltado y nos hemos gastado el dinero con una duplicidad del gasto. Por lo tanto, planifica mejor y gasta menos. Y por último, un caso de falta de comunicación, como es el caso de la arteria verde, que lo que podía haber sido un proyecto muy bonito, al no haber tenido una comunicación fluida con vecinos y comerciantes, al final lo que tenemos es una problemática donde no debería de haberla. En segundo punto importante es el acceso a la vivienda que tenemos. Un gran problema. Precios prohibitivos, jóvenes que se tienen que ir de CONIL porque no son capaces de acceder a una vivienda en su propio pueblo. Es muy duro, pero es una realidad y no podemos mirar para otro lado. Tenemos que centrarnos en eso y tenemos que dar una solución. Porque, de lo contrario, ¿el futuro en CONIL cuál es? Esa pregunta hay que hacérsela. En tercer lugar, tenemos una estacionalización que implica un desarrollo económico condicionado a esa estacionalización. Cuando tenemos una serie de recursos muy potenciales y de los que no se está sacando provecho, que podríamos tener una estabilidad anual, como son muchísimos recursos culturales, a los cuales no se les saca todo el potencial que tienen. Tenemos un problema también a la hora de las acometidas que se han venido haciendo en los proyectos
de nuestro patrimonio histórico. Reconversiones que tienen una dudosa restauración, diría yo, porque aquellos proyectos que se han materializado, lo que hacen, pongo por ejemplo la Plaza Santa Catalina, a mí personalmente lo digo abiertamente, a mí no me gusta cómo ha quedado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del casco histórico, estamos hablando de un pueblo, de esencia marinera, de identidad. Y un proyecto modernista que a lo mejor en otra parte del pueblo pues hubiera quedado bien, pero ahí, en pleno casco histórico, lo que pega es otro estilo, un estilo más patrimonial, más identitario, y no pues una plaza modernista que en otro lado pues quizá hubiera pegado, pero desde luego no es lo que nosotros hubiéramos buscado. Tenemos unos servicios y un mantenimiento viario muy deficientes. Esto no lo digo yo, esto cualquiera que se dé una vuelta verá el parcheo, las calles como están, verá parques completamente destrozados, impropios de una ciudad que se autodefine amiga de la infancia. Curioso, ¿no? Entonces, al final, las certificaciones no son solamente un papel, ni un sello, que queda muy bonito, pues sí, pero es que eso luego se tiene que traducir en una realidad. Porque si no, eso es postureo. Yo más claro no puedo hablar. Yo soy muy directo. Y yo creo que con esto, más lo que va a apuntar mi compañero Manuel, nos daremos cuenta de la necesidad de que hay que meter savia nueva. Es fundamental. Ramón, al igual que yo, simplemente vamos a puntualizar una serie de cosas que entendemos que están en la mente y en el pensamiento de muchos conileños y conileñas, y que bueno, lo que vamos a reflexionarlo para que lo tengamos en mente, para que después veáis el equipo que aquí se presenta con la idea y con la capacidad y con las ganas que viene para solucionar esta serie de problemas, ¿vale? Ya es hora también de que en la administración pública local nos demos verdaderamente cuenta que un cambio en la gestión y en la atención al ciudadano y en la atención para cualquier tipo de trámite tiene que ser más ágil. Lo decimos día tras día, vienen a buscarnos mucha gente, y lo que tenemos que dejar ya es de permitir que la gente de Conil, que por supuesto paga fielmente sus impuestos, no tenga esa claridad, esa transparencia, esa atención al ciudadano que tiene que tener, la posibilidad de que a través de administración telemática, a través de pagos por internet, y evidentemente sin olvidar el trato cercano y humano que tiene que seguir estando en la administración pública, es una cosa que echamos muy en falta en este ayuntamiento. Es una de las cosas que entendemos que es imprescindible mejorar el aspecto telemático y el aspecto de atención al personal, que muchas veces carece de recursos y por eso los que están atendiéndonos no lo hacen como debieran o como ellos quisieran. El tema de la vivienda irregular, que hasta hace poco tiempo, y hay que decirlo, es un problema, y hasta hace poco tiempo, repito, ha sido como un tabú, nadie quería hablar nada de este problema, ya está bien de que los equipos de gobierno que hemos tenido en este ayuntamiento y que las administraciones hagan oídos sordos, se pongan la venda ante una situación irregular de construcción sin control, que de verdad le ha venido muy bien a los que han estado gobernando para sumar votos, para sumar favores, pero verdaderamente tenemos que decir basta ya, centrarnos en el foco de la protección medioambiental, y hay que olvidar ya el amiguismo, hay que hacer las cosas como merece este pueblo, porque lo decía Ramón, ¿dónde vamos a llegar? Tenemos que poner un punto y aparte y hacer ver que el desarrollo de nuestro pueblo tiene que pasar por un control de todo, un desarrollo que bien sabéis que como motor principal deben tener, bajo nuestro punto de vista, dos delegaciones del ayuntamiento, como son la de urbanismo, que es un caos hasta ahora mismo, donde todos sabéis los problemas que hay para agilizar cualquier trámite, para pedir una licencia, para una apertura de un negocio, para que los comerciantes de nuestro municipio puedan avanzar. Hablábamos ayer en los 20 años que cumplía la Asociación de Empresarios, que hoy nos acompaña también aquí, la necesidad de la colaboración público-privada que necesita este ayuntamiento. Tenemos recursos, tenemos edificios públicos que hay que gestionar y verdaderamente hay que darle un resultado a todo eso que está parado o se deja parar con ánimo de que ya lo harán otros. Pero es verdad que la administración pública, el ayuntamiento, tiene que ayudar
a favorecer a que los empresarios, a que los ciudadanos de Conil también avancen. Y por último, la hacienda municipal. Este es un tema que muchas veces todos los que estamos aquí, hasta que no te metes un poco en el tema de política, no te das cuenta cómo el ayuntamiento, a base de modificación presupuestaria, de ir llevando en pleno una partida, de no tener un presupuesto, de ir a base de gastando los impuestos que los conileños pagamos, porque dinero hay. El problema es que no se prevé, no se hace un presupuesto de manera anual, sino se convierte en modificación presupuestaria, bajo modificación presupuestaria. En este último pleno que vamos a tener la semana que viene, ayer estuvimos en comisiones informativas, y vienen más modificaciones presupuestarias para ir tapando parches, para ir callando boca y decirlo también, para ir comprando votos ahora que es el momento. Eso es lo que estamos acostumbrados en Conil. Por último, para todo este funcionamiento del ayuntamiento que tendemos necesario, esto debe ir acompañado de una convivencia y de una sensación de bienestar que en Conil, afortunadamente, la tenemos. Hay que decirlo, en Conil vivimos bien, vivimos tranquilos, pero tampoco podemos dejar de lado y no ver los problemas que últimamente, en estos últimos meses, estamos teniendo con más delincuencias que hay en nuestro municipio, zonas en las que la delincuencia está viéndose cómo se va pues creando sus propios núcleos, y también estamos viendo cómo la policía, que es el organismo que el ayuntamiento es responsable de él, la Guardia Civil, viene de otra entidad administrativa, pero es competencia local la policía. Y a la policía hay que dotarla de recursos, hay que dotarla de equipamiento. Y este ayuntamiento no quiere ver que hay que ir relevando la plantilla, que hay 6 plazas de policía municipal que se tienen que cubrir, pero no salen los concursos, no salen las bases, no salen los procedimientos previos, porque esto, evidentemente, todo lleva una burocracia que no quisiéramos, pero que tiene que ser así, y no se quieren adelantar, sino se encargan de ir, que ya tienen un jefe de la policía, sacar su plaza en un tiempo récord para hacerlo subinspector. Pero las 6 plazas de policía que hacen falta para cubrirla en verano, ya no en verano, sino ahora mismo tampoco se merece el pueblo de Conil que haya una patrulla por turno. Por lo tanto, son otra serie de puntos que entendemos que hay que ponerse encima de la mesa y que desde Andalucía por sí está claro que vamos a tratar. Sin más, le vamos a dar el paso a nuestro compañero, al alcalde de Barbate y diputado provincial de Andalucía por sí, en Cádiz, Miguel Molina. Por favor, Miguel. Bueno, buenas tardes, noches ya. Muchas gracias, querido Almazo. Muchas gracias a todos los que estáis esta noche aquí. ¿Os habéis dado cuenta lo guapa que está Isma en el cartel? Que es una maravilla. Hace 4 años estuve aquí. Bueno, buenas noches, querido Andrés, alcalde de Paterna, que también nos acompaña, futuro alcalde de Puerto Real, querido Alfredo, futuro alcalde de Chiclana, querido Adrián, futuro alcalde de San Fernando, nuestro querido Fran, y futura alcaldesa de Conil, nuestra querida Isma. Isma, que para todos nosotros y para todas las personas que estáis aquí, representa ilusión, representa cambio, representa trabajo constante, representa lo que mucha gente necesita también, luchar, porque no hay que tener miedo al cambio. Muchas veces parece que la circunstancia, si te queda, dice, posiblemente déjame como estoy, déjame como estoy. Eso ha ocurrido en mi pueblo, soy alcalde de Barbate, durante muchísimos años. O era el PP o era el PSOE, en este caso en Conil, el comunismo. Parece que hay miedo al cambio. Más de 100 millones de euros nos dejaron de deuda en Barbate. Más de 100 millones de euros de deuda. Hablaba el mazo de la policía local. No se contrataban a policía local. No se contrataban ni se renovaban las plazas. El año pasado sacamos 8 plazas nosotros de policía local y este año vamos a sacar otras 8 plazas de policía local. Pero es que estamos poniendo cámaras de seguridad por todo el municipio y cuando yo entré le pedían la ropa prestada a la policía local de Cádiz porque no tenían ni para ropa de la policía local.
No tenían ni camiones de bomberos, porque Barbate no está metido en el consorcio, porque no podíamos pagar la cantidad de euros que había que pagarlo. ¿Y ha pasado algo con el cambio? No pasa absolutamente nada con el cambio. Lo único que puede pasar es que personas como esta, personas que llevan años y años trabajando, el andalucismo que está impregnado en todos los vuestros corazones, que lo tenéis ahí dentro de vuestros corazones, lo saquéis de una vez por para afuera, sacarlo sin ningún temor, sin ningún miedo. Conil, Barbate, Vejer y todas las andas tiene que correr de un color verde y blanco por todas nuestras tierras, que somos andaluces, que nos tenemos que espabilar, que nos tenemos que espabilar. Cuando escuchaba a Jorge, cuando escuchaba al Mazo, la verdad es que hay muchas carencias y nadie dice que Conil esté mal, para nada. Conil está bien. Eso hay que reconocerlo y hay que decirlo también. Conil está bien. Comparado con otros municipios, están bien, está bien. Pero si a ustedes yo les digo que con la lacra que yo estoy teniendo en Barbate, enorme, tan grande, que somos objetivo número uno, ¿eh? Os lo digo así. Yo soy, o muchas veces me siento como el patito de feria que están apuntando todas las escopetas de la feria, en el que está todo el mundo con todas las miradas intentando pues derribarme. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular, el Partido Socialista y los partidos grandes no están acostumbrados que los partidos andaluces gobernemos y no quieren que gobernemos. Entonces nos buscan y somos objetivo número uno y prioritario para poder derribarnos. Eso es lo que ocurre. Sin embargo, con toda esa lacra, Barbate está saliendo para adelante. Estamos pagando todas las deudas. Estamos saneando todas las cuentas. Estamos contratando personal. Estamos siendo municipio turístico y cada vez vamos avanzando muchísimo más. Y no lo hace unas siglas políticas. Lo hacen las personas. Lo hacen las personas. Y aquí tenemos a una gran persona que dirige a un gran equipo, porque nadie me va a negar que más constante que Manolo Zara no lo hay. Más pertinaz, luchador y cabezota y todo lo que tú queráis, pero mejor persona que Manolo no lo hay. Con personas como Antonio, como Diego, que está también por aquí, mucha gente que conozco, Almazo, Dieguito, que es un fenómeno también, Susana, este equipo tan magnífico, Llano, que tenemos también aquí en este lado, y todo el equipo que tiene el andalucismo en Conil es un equipo maravilloso. Y se merecen tener la oportunidad que salga de vuestros corazones ser, hay que ser consecuentes también con todo lo que hay, porque no peligra, no peligra Conil, todo lo contrario. Ese potencial que tiene Conil se puede ver mucho más potenciado porque no se está prestando la importancia que se tiene que prestar. Con todos los recursos que tiene Conil ahora mismo, lo multiplican ustedes por tres o lo multiplican ustedes por cuatro. Si yo estoy gobernando miseria y la estoy sacando para adelante, Conil, con todo el potencial que tiene, va a ser potencialmente la provincia, va a ser el referente de la provincia junto con Chiclana, porque no le queda más recursos, pero con una alcaldesa andalucista, con una alcaldesa andalucista. Y ya para terminar, y sí que quiero ser muy, muy breve, es cierto que si hay un pueblo ecologista es Barbate, lo siento mucho. A mí no me digan que el ecologismo. Buenas noches, Dori. Te acabo de ver también, de consultora Trafalgar. Muy bien. Que es así. Tenemos el 83% de cesión a todos los territorios y somos un municipio muy ecologista. Conil lo tiene que ser también. Y nosotros estamos trabajando para la regularización de Sahor y Caño. El convenio lo he hecho yo. Lo he hecho yo, que soy político. Y lo vamos a conseguir. Vamos a meter la infraestructura en Sahor y Caño, aunque algunos no quieran, para que tengan alcantarillado y para que tengan el abastecimiento. Pero también vamos a trabajar desde Barbate y también lo va a trabajar desde Conil. Antes se llamaba Pegou, ahora se llama Pegón. Aunque suene mal, esas son las siglas, no lo digo yo, no lo ha inventado.
Pues ese PECON es fundamental para ese desarrollo importantísimo que necesita CONIL, con esas infraestructuras fundamentales y necesarias para dar solución a muchos vecinos y vecinas que lo estáis pasando mal urbanísticamente y que ya es hora que haya una alcaldesa que gobierne este pueblo como tiene que gobernarlo, creando las infraestructuras necesarias. Ser valiente, darle la oportunidad a este equipo magnífico y humano de personas, ser valiente y darle la oportunidad a Isma porque se lo merece. Y aparte, que yo quiero tener a mi lado a una alcaldesa andalucista, porque iremos juntos de la mano siempre con Il y Barbate, como no puede ser de otra manera, y Chiclana y toda la comarca. Fuerza con Il, viva con Il y viva Andalucía por sí. Muchas gracias, Miguel. Está que a gusto. Y mucha suerte para ti también para el 28 de mayo, que no te hace falta porque seguro que vas a arrasar. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de conocer a la capitana del barco, ¿no? Bueno, yo creo que a estas alturas es muy importante y es fundamental que CONIL tenga por fin una alcaldesa. Una alcaldesa. Es el momento, y yo, bueno, la conozco personalmente, por lo tanto, no soy imparcial, pero es el momento de tener al frente a una mujer empoderada, una mujer valiente, que no se asalta con nada, no se amedrenta, siempre va con la cabeza muy alta, y una persona que escucha. Eso es súper importante, estar en la calle, escuchar los problemas de la gente, que no tengan que ir a buscarte un despacho y meterte un papel, no. Tú tienes que estar con la gente día a día y ser cercano, escuchar los problemas cotidianos y darles una solución, o por lo menos intentarlo, ¿no? Pero, como digo, es fundamental contar con alguien cercano que escucha y que no tiene miedo, que es valiente y que seguramente será la próxima alcaldesa de CONIL. La primera alcaldesa de CONIL, hay que decirlo también. Ella es licenciada en pedagogía. Su nombre, para quien todavía no la conozca, es Inmaculada Sánchez Zara. Y a partir de ahora os dejo con ella, ¿vale? Ella es la mejor persona que podemos tener ahora mismo al frente de esta ciudad. Gracias, Inma. Bueno, muy buenas noches. Qué difícil ahora, ¿no? Qué difícil ahora. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias, Chano. Muchísimas gracias por vuestras palabras, Fran, Miguel. Gracias a todos por estar aquí hoy. La verdad es que no había mirado para atrás y la verdad es que es imponente, ¿eh? Bien. Bueno, pues primero que nada, yo creo que no vamos a dilatar mucho más el que conozcáis a ese equipo del que tan orgullosa me siento. Y lo primero que voy a hacer es invitarlos para que vayáis conociéndolo. Voy a comenzar desde detrás hacia adelante. Y lo primero es que lo lógico son llevar 3 suplentes en una lista. Y en este caso tengo que llevar a 7 porque había mucha gente que quería estar en este proyecto. ¿No sabéis eso? Lo satisfactorio que es cuando en política, en la política está tan denostada. Y el tener a gente que quiere estar y sumar en tu proyecto es algo que la verdad es que me enorgullece enormemente. Así que, bueno, para no hacerlo tan pesado, voy a comenzar y voy a ir nombrando. El 7º suplente, en este caso, no puede estar con nosotros por unos motivos personales, pero sí le voy a presentar. En este caso es Juan José Benítez Galindo. Es máster en Administración Electrónica y un andalucista de corazón. En este caso no puede estar hoy aquí presente, pero sí está, pues, con nosotros aportando y apoyando este proyecto.
En sexto lugar, y me gustaría que pasase y se viniese para acá, Carolina Fuentes Cordero. Ella es maestra de educación física, es enfermera, luchadora, trabajadora y muy deportista. Seguimos, Sebastián Ramírez, Sebastián Pérez Ramírez, está por ahí, no sé si le ha dado tiempo. Ahí está, compañero Sebastián. Sebastián es trabajador, es la palabra que le define, con un sentimiento andalucista y con muchas ganas de plantear mejoras para su entorno. Sebastián. Seguimos. La cuarta suplente, en este caso, pues no está aquí, es María Ángeles Núñez Rodríguez. María Ángeles es una joven formada, comprometida, nos ha acompañado en otras, en la anterior legislatura también, y que por circunstancias laborales actualmente se encuentra fuera de nuestro país. Esto es algo, bueno, pues que hace que ocupe un lugar en la suplencia de mi candidatura y no pueda ir más adelante. Esta es una realidad que es muy común y a la que se ven forzados muchos jóvenes en la actualidad. Por ello, es importante que planteemos políticas de mejora cercana que creen oportunidades para que salir de tu país no sea una obligación, sino que sea una opción. En este caso, pues eso, María Ángeles no puede estar aquí, pero seguro que muchos la conocéis. Un aplauso para ella. De tercera suplente, en este caso, está María del Carmen Gómez Martel. Si estás por aquí, María del Carmen, vente para acá. Vente para acá, María del Carmen. María del Carmen es una persona honesta, trabajadora, profundamente sensibilizada con la importancia del bienestar animal, entregada a la causa y al progreso medioambiental, al conservacionismo y a la protección de la naturaleza. Vente para acá, María del Carmen. De segundo suplente, Fernando Sánchez García. Fernando, si estás por ahí. Fernando, trabajador por cuenta ajena, comprometido, andalucista. A Fernando le definen las palabras sencillez y honestidad. Bueno, y ahora voy a presentar a mi primer suplente. En este caso, quiero que se acerque para acá Diego Núñez Sánchez. ¡Qué pedazo de aplauso, ¿eh, Diego! Vamos, cómo te quiere la gente. A ver, destacar alguna cualidad de Diego es súper complicado porque son tantísimas cosas buenas las que le definen que se pueden resumir en bondad absoluta y maravillosa inocencia. Obstinado en lo que desea conseguir, como no os podéis imaginar. Y es mi primer suplente. Es, además, mi fotógrafo favorito, un joven andalucista por decisión propia. Y Diego, te queremos mucho todo el equipo. Bueno, y ahora pues vamos a comenzar con el número 21 de mi candidatura, Francisco Luis Fernández Fernández, no sé si te ha dado tiempo a llegar, sí. A ver. Bueno, Kiko, como lo conocemos, Kiko es un andalucista de pies a cabeza, es óptico de profesión, es una persona sensata y cordial, al que le quedan 148 días para jubilarse y tiene, bueno, pues una agenda tan completa esperando el momento ese de la jubilación que me han obligado a tener que darle el puesto 21 de la candidatura
para intentar que no salgas concejal, aunque viendo lo que hay aquí hoy, a lo mejor tienes que posponer la agenda, Kiko. Y si no, pasaríamos a Diego. Un aplauso. En el número 20, María del Mar Vasallote Heredia. A ver si está por ahí. Ay. María del Mar es una mujer a la que, bueno, pues le gusta luchar por la mejora de su entorno, una mujer muy comprometida, sensible al bienestar de los animales, maestra de profesión y siempre, siempre dispuesta a colaborar. Un aplauso para María del Mar. Bueno, en el número 19 vamos a presentar a Fátima López Carballeira. Fátima es militar de la Armada con más de 24 años de actividad. Pertenece a la directiva del AMPA y del Consejo Escolar en la Atalaya. Ella también es tesorera en el club de natación. Bueno, es una madre, es madre de tres y además es una persona muy comprometida con la mejora y con la lucha de un conil mejor. Fátima. He pedido agua porque tengo un poco. Sigo. En el número 18. Ah, vale, no lo había visto. Vale. Ay, gracias. En el número 18 hay que presentar a Daniel González Fernández. Daniel, vente para acá. Daniel. Daniel es director comercial del sector eléctrico, con formación en finanzas y banca, es licenciado en administración y dirección de empresas. Tiene una gran facilidad de adaptación y capacidad de trabajar, del trabajo en equipo tan importante y necesario, y además bajo condiciones de alta presión. Ese es el aporte que en este caso Daniel va a hacer bueno, pues a esta candidatura, ¿no? Bienvenido, Dani. Sus amigos le conocen como el Caña. No pensaba que me iba a poner tan nerviosa, pero es que estoy muy nerviosa. Bueno, en el número 17, Juana Muñoz Sánchez. Juana, acércate por aquí, Juani. Juani es una mujer trabajadora, que desarrolla su labor en la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes. Su presidente está aquí. Juani es andalucista y es una persona comprometida y es un orgullo que pertenezca a nuestra lista. En el número 16, vente para acá, Chano. Bueno. Chano, bueno, Juan Sebastián Sánchez Mendoza, para nosotros es Chano, y es una persona altamente sensible, cordial, con muchísimas ganas de proyectar mejoras sociales en nuestro municipio, con proyectos importantes, además, que desea aportar al pueblo y me ha acompañado esta legislatura, lo cual tengo que decir que ha sido un orgullo como concejal. Él ha sido el precursor del partido político Andalucía por Sí en Conil. Él es creativo de profesión y Chano tiene mucho por aportar a este proyecto también. Gracias, Chano. En el número 15, María José Bermúdez Calderón. María, si estás por ahí. María es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es diplomada en Empresariales, máster en Prevención de Riesgos Laborales y Calidad, mujer emprendedora que además ha desarrollado una marca propia de ropa que se ha hecho pues, un hueco importante dentro de la moda. Es una persona inquieta, intrépida, es mamá de dos niñas y tiene que aportar mucha fuerza también a este equipo. Gracias, María. El número 14, Francisco Peña Aguilar. Francisco Peña, vente para acá.
En este caso, bueno, pues Paco es licenciado, o Fran, a él le gusta más que le digamos Fran, ¿verdad? Aunque para nosotros eres Paco Peña. Es licenciado en Económicas y Finanzas, él está al frente de distintos negocios turísticos, es vicepresidente de Horeca y, bueno, además, Paco es un gran apasionado de los animales, de los recursos medioambientales de nuestro pueblo. Paco presenta un perfil que es muy necesario en Andalucía por sí. Paco está siempre atento a las últimas novedades en innovación y desarrollo y además es una persona muy crítica y muy capaz y para mí es un orgullo que nos acompañe en las listas. Gracias. En el número 13, Lourdes Boy Pérez. Lourdes, vente para acá. Bueno, Lourdes. Lourdes entre Conil y Puerto Real. Así es. Lourdes es de madre conileña, aunque ella ha crecido en Puerto Real, como digo, pero su desarrollo profesional y vital lo lleva años realizando en nuestro pueblo, en Conil. Y bueno, Lourdes es una chica alegre, con una importante visión de mejoras, tanto en el ámbito turístico como juvenil. Y Lourdes, muchas gracias por pertenecer a este proyecto. En el número 12 tenemos a Juan Reyes Ramírez. Juan, si estás por ahí. Bueno, Juan, a Juan lo conocemos de sobra en su faceta deportiva. Académicamente, Juan pues cuenta con formación en integración social, educación infantil. Juan es entrenador, cofundador, además de la Escuela de Fútbol Novo Conil en el Colorado, entrenador del Conil Club de Fútbol en Tercera División y otros equipos senior, como ahora en los burreños también. En las categorías inferiores también lo ha dado todo a lo largo de 15 años que lo avalan. Juan es cercano, es dedicado, esfuerzo y empatía. Yo creo que también te definen perfectamente. Muchas gracias, Juan, por pertenecer a esta lista. En el número 11, Gregorio Calderón de Alba. Bueno, Gregorio es licenciado en Químicas y en Ciencias Ambientales. Gregorio es un emprendedor con un alto sentido de la responsabilidad y además hay que decirlo con mayúsculas. Y se ha hecho un hueco importante con su marca de cerveza, Esparte, a nivel nacional. Lo que habla pues, de todo el potencial que aporta Gregorio a este grupo. Gracias, Gregorio, por pertenecer a este equipo. En el número 10 tenemos a María de los Ángeles Trujillo Iceta. María Ángeles, vente para acá. A ver, María Ángeles, espérate aquí un poquito y vamos a decir un poquito de ti, ¿no? Yo creo que, bueno, quien la conoce sobradamente sabe pues, todo el potencial de ella, pero María Ángeles es licenciada en psicopedagogía, es diplomada en logopedia. Ella es máster en antropología social, es logopeda clínica y forma parte de un equipo médico multidisciplinar en el Inserso en San Fernando, en pos además de la rehabilitación física y social. Creo que es ahí, ¿verdad? Sí. Es una apasionada de la lectura, del senderismo, de la agricultura ecológica, así como de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Todo esto la convierte en una persona con una humanidad desbordante y esto se comprueba en que fue pues, una de las fundadoras de la asociación AINCO en Conil. Y bueno, es una persona altamente reivindicativa, trabajadora y que tenía que estar en este equipo. Gracias. En el número 9, Noelia, vente para acá. Noelia García Ureva. Bien. Noelia es graduada en magisterio por inglés, por la
especialidad de inglés. Ella está cursando un máster en psicopedagogía. Es una chica, bueno, como podéis comprobar, entusiasta, con muchísimas ganas de aprender y muy interesada en la política social y educativa. Ella es participativa, es muy alegre y viene con muchísimas ganas de aprender y darlo todo, ya que entiende perfectamente que las soluciones pasan por la implicación. Muchísimas gracias, Noelia. En el número 8, Manuel Zara Dorca. Vente para acá, Manuel. Bueno. Bueno, de Manuel, yo creo que todos le conocéis. No hay que decir tantas cosas, pero sí vamos a decir que evidentemente es un andalucista de corazón. Es el único concejal de la Corporación Conileña que ha estado al servicio de Conil durante 20 años sin recibir absolutamente nada a cambio, lo que evidentemente pues demuestra su amor por Conil y por la mejora de este pueblo. Y, por supuesto, de su vocación pública que le define, evidentemente. Gracias, Manuel. En el número 7 tenemos a Cristóbal Manuel Sánchez Rodríguez. Cristóbal, vente para acá. Bueno, Cristóbal es mi número 7, que ha habido mucha especulación con esto, ¿verdad? Y es el número 7 de mi candidatura. Cristóbal es una persona trabajadora, como no podéis imaginaros, y además un trabajador incansable. Cristóbal ha realizado una gran labor a lo largo de toda esta legislatura. Cristóbal ha llevado la voz de las reclamaciones de los vecinos a la búsqueda de una solución por parte de la Administración. Cristóbal es sensible con las necesidades. Cristóbal ha apoyado las reivindicaciones para buscar soluciones en el tema de la vivienda irregular. Ha luchado por mejoras para conseguir autobuses dignos para los niños del Colegio del Colorado. Entre otras muchísimas, muchísimas cosas y muchísimas más reivindicaciones que, bueno, podríamos estar aquí pues toda la noche, ¿no? Su carácter reivindicativo incansable le convierte en una figura muy necesaria en la política local y ese es su mayor aporte al pueblo de Conil desde las filas, como no puede ser de otra manera, de Andalucía por sí. Gracias, Cristóbal. Charo Lorenzo Ramírez. Charo, vente para acá. El número 6. Bien, pues aquí tenemos a Charo. Charo es técnica en abaniquería, ella es jefa de cocina y sobre todo es una mujer comprometida en la reivindicación para buscar mejoras para a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles. Ella ha sido portavoz del AMPA Menéndez Pidal y la reivindicación ha estado hecha, en este caso, a la Junta de Andalucía por unas mejoras que han sido muy necesarias para los niños más pequeños de nuestros colegios. Ella de verdad trabaja por la búsqueda de la conciliación para que esto no quede solo en el papel. Y ella tiene que convertir eso en una realidad, allá por donde pasa. Para mí es un absoluto orgullo que podamos contar con ella en nuestra candidatura, porque viene con muchas fuerzas, con muchas ganas de aportar y de mejorar en nuestro pueblo, en Conil. Gracias, Charo. En el número 5 tengo que llamar a José Ramón, que os ha estado comentando algunas cositas. José Ramón Rosado Sánchez. A ver qué digo, es muy difícil. A ver, José Ramón es licenciado en Ciencias Ambientales, en Geografía e Historia también. Y bueno, de él
De él podríamos estar hablando pues durante horas. Es muy difícil destacar una cualidad porque son muchísimas las que le definen. El sentido de equipo lo eleva a su máxima expresión. Él jamás busca el protagonismo, pero se convierte en protagonista por gracias, sobre todo, a su trabajo y a su aportación en muchísimas áreas. La cultura le apasiona y por ello le molesta que no se cuide y muchas veces que se atente contra nuestro patrimonio. Siempre aportando en positivo, siempre buscando la mejora. Y la verdad es que tenemos mucha suerte de contar contigo en nuestro equipo, José Ramón. Tienes mucho que aportar y goza de mi plena confianza y es pieza clave de mi equipo. Gracias, José Ramón. Bueno, seguimos. En el número 4. Lázaro Luis Canto Marín. ¡Vente, Lázaro! A ver. Lázaro, su formación académica está avalada con su compromiso, con los valores de esfuerzo, de superación, de respeto y respecto a la gestión y la responsabilidad en todo aquello en lo que está implicado. Este técnico superior de deporte que tenemos aquí al lado, entrenador nacional de fútbol, entrenador más joven del Conil Club de Fútbol, es maduro y pionero en muchas acciones deportivas en nuestro Conil. Viene a sumar, viene a aportar, pero sobre todo a escuchar y a poner las cosas en su sitio, como bien sabemos que hace él ya en su día a día en las labores como entrenador en los burreños y que está muy visible y es muy querido por padres, por madres, por niños y niñas de nuestro pueblo. Bienvenido a este tu proyecto, Lázaro. Un placer y un honor que estés en este equipo. Gracias. En el número 3, Francisco Manuel Almazo Pareja. Almazo, vente para acá. Bueno, Almazo, ¿qué decir de él? Ingeniero superior en telecomunicaciones, me ha acompañado en esta legislatura como concejal. Él es profesional desde el año 2008, gestor de empresa de hostelería, gestor de proyectos y un gran comunicador. Él es, como digo, ha sido concejal en esta legislatura, es un apasionado de su pueblo, de su gente, es una persona que le definen las ganas de seguir mejorando nuestro pueblo y todos conocemos la cercanía de Manuel y la facilidad para dar solución a los problemas. La verdad es que hay que destacarlo. La vista de futuro que necesita nuestro pueblo está a su cargo. Gracias, Manuel. Es un placer que estés en este equipo porque Andalucía por sí te necesita. Bueno. La número 2, en este caso, Susana Bermúdez Sánchez. Vente para acá, Susana. Susana es licenciada en Derecho, es máster en Abogacía, máster en Comercio Exterior y Relaciones Institucionales. Ella es coordinadora local de Andalucía por sí en Conil. Es madre de 3. Es una mujer trabajadora en su más amplia expresión, responsable, muy capacitada y ha demostrado a lo largo de esta legislatura que es digna de mi total confianza. Ecuánime. Resolutiva, sabe atender a todos por igual. Es una persona plenamente cualificada para ser mi mano derecha en este necesario cambio que merece Conil. Un orgullo contar contigo, Susana.
de hacer ver que otra forma de gestionar este pueblo es posible, que Conil no puede seguir a merced del clientelismo, de la política, de la quietud y el favor al que nos tienen acostumbrados. ¿Andamos un momentito? Ahí, así. Bueno, hoy sé que el acto se está alargando, pero yo creo que esto hoy lo merecía, ¿no? Gracias, Adrián, por haber estado. Sé que te tienes que marchar. Muchas gracias, compañero. Ay, que pensé que estabas por allí, visto allí. Sé que se tiene que marchar. Gracias por tu apoyo, Adrián. Bien. Bueno, pues yo creo que antes mis compañeros han expuesto un poco la trayectoria y la situación de nuestro pueblo. Yo voy a intentar ser lo más rápida posible, porque sé que estamos quizás a lo mejor comentando cuestiones que se vienen diciendo, pero que entiendo que también hay que escucharlas y es necesario que se digan, ¿no? Bien, a lo largo de estos 4 años, desde Andalucía por sí, hemos trabajado para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor. Y ese es el fin que nos mueve en política a todos los que estamos aquí presentes, evidentemente. A lo largo de estos 4 años han sido más de 70 propuestas llevadas a pleno buscando la mejora de Conil, más de 300 ruegos, más de 300 preguntas, más de 300 peticiones a través de la plataforma Mejorando Conil, llevando la voz del pueblo a la administración, porque lo que para los políticos es pues más sencillo, para los vecinos se antoja muchas veces complicado, y por eso es fundamental que tengamos un ayuntamiento cercano y abierto a los vecinos como el que planteamos desde Andalucía por sí. Porque tenemos que hacer entender que otra forma de gestionar, otra forma de gobernar este pueblo es posible, y vamos a por ese cambio. Una mejor gestión. Una mejor gestión tiene que llevar a pulir el diamante que es nuestro pueblo. Y se necesitan muchas mejoras, mejoras en infraestructura, en innovación. Otra forma de hacer las cosas, de buscar soluciones a problemas que se han anclado a lo largo de los años. Entre estos problemas tenemos que comentar el del aparcamiento. Pues sí, nosotros plasmamos ideas que van a dar solución. Entre otras, os cuento pues que queremos para la zona de Pozuelo un parking semisubterráneo que contemple zona deportiva y de esparcimiento encima, sin que suponga un impacto visual. Esta es una forma de dar solución, al igual que puede plantearse pues, a lo largo del paseo marítimo o incluso en la bajada del Chorrillo. Lo que no es normal, de verdad, es que llevamos 28 años dedicados por sistema a eliminar aparcamiento de nuestro municipio, que tenemos que tener en cuenta que la mitad de la población vive en el diseminado, que Conil es un pueblo turístico al que se llega en coche, que no tenemos otra manera de llegar a este municipio y que es un servicio necesario en el que tenemos que trabajar y no mirar hacia otro lado. En infraestructura es necesario también conectar espacios de nuestro pueblo. Y son también necesarios. En este caso, otro proyecto que planteamos desde Andalucía por sí es la conexión del barrio de los pescadores con la atalaya. Y es necesario mediante una pasarela mirador. Tenemos un parque de la atalaya que es una de las pocas zonas verdes que tenemos en nuestro municipio, que está descuidado como tantísimas otras, y además que fue hipotecado con la instalación de un hotel en todo el centro y que necesita una conexión con el municipio. Y esto es perfectamente factible y es otro de los proyectos que desde Andalucía por sí planteamos en nuestro programa electoral. Debemos, además, plasmar soluciones habitacionales, lo han comentado los compañeros, son fundamentales, son necesarias, no es lógico la fuga de jóvenes que no pueden tener su residencia en Conil. La solución no pasa por una promoción de 20 o de 30 viviendas por legislatura para más de 1.000 demandantes de vivienda. Debemos promover suelo para ampliar el parque y la oferta de vivienda en nuestro municipio. Es una necesidad inminente.
Tenemos que atender mejoras necesarias y simples, que no deben ser un acto de favor, y es una necesaria y fundamental cuestión la organización de la gestión, porque se convierte en una necesidad. La resolución de problemas vecinales no pueden pasar, como ocurre actualmente, por pelear a vecinos con vecinos a través de presupuestos participativos, a ver quién le da más voto a una calle o a otra, cuando la necesidad y la gestión es la que tiene que imperar. Esto es una mala utilización que se hace en este caso de esta herramienta. Para nosotros es imprescindible guiar la Administración políticamente en sus distintas áreas. No podemos tener, lo han dicho los compañeros, no podemos tener una oficina técnica que debe ser un motor imprescindible y que actualmente se encuentra a la deriva, como la tenemos en nuestro pueblo. No salen proyectos adelante en su debido tiempo, todo va con retraso. No salen los AFOs, por más necesarios que sean y por más que hayamos dicho que nos hemos dado un plazo de 6 años para que esto sea una realidad. Entendemos que los servicios municipales del que disponemos se tienen que gestionar y controlar de una mejor manera y no como se está haciendo actualmente. CONIL necesita ponerse las pilas en muchos sentidos. Hay mucho que hacer, mucho trabajo de calle. No se puede imponer por sistema, lo han comentado antes también los compañeros, sin tener en cuenta a los vecinos, a los comerciantes, como se ha hecho, por ejemplo, con la arteria verde. No se puede programar un pueblo a base de campaña electoral. La campaña tiene que ser los 4 años. No podemos plantarnos como estamos actualmente con un pueblo levantado, empatado, porque los tiempos no han cuadrado esta vez por distintas circunstancias que pueden ocurrir. Eso no se puede seguir permitiendo. Luego nos encontramos con casos como el de Trafalgar, el caso de La Laguna, la imposición de la arteria verde, como he comentado, con características no deseadas por los vecinos y comerciantes, porque nos encontramos con gastos de dinero en asfaltar, como han dicho también, el paseo marítimo, a sabiendas de que se iba a realizar una obra a los pocos meses. Esto es una mala gestión que no se puede seguir permitiendo en nuestro municipio. Ante la falta de opciones para nuestros jóvenes, por ejemplo, un grupo joven que se ha creado, es necesario reclamar mejoras educativas, más opciones para tener oferta educativa. No podemos quedarnos en el módulo de cocina y restauración. Tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que reclamar más oferta educativa para nuestros jóvenes. Necesitan los jóvenes también infraestructura adecuada para que tengan un lugar de espacio, de esparcimiento. Y tenemos, por ejemplo, en CONIL, una casa de la juventud, pues que está utilizada por 2 trabajadores municipales en horario de mañana sin ningún sentido. En este sentido hay que comenzar a aprovechar esos espacios y tenemos que convertir en esa casa de la juventud en un espacio útil para nuestros jóvenes. Actualmente los jóvenes de nuestro municipio molestan hasta en la puerta de los kioscos y eso tiene que cambiar. Necesitan un espacio, así nos lo reclaman y así vamos a trabajar para que se consiga. El tema deportivo. El tema deportivo en nuestro municipio necesita una coordinación que atienda de verdad las necesidades que en CONIL se plasman. CONIL destaca deportivamente gracias a la implicación de los clubes y de las personas que apuestan para que así sea. Lamentablemente, la Administración local no está a la altura y eso va a cambiar con Andalucía por sí en el Gobierno. El desarrollo de nuestro río, CONIL mira a espaldas de su río. Mucho destacar el Prao Castilnovo, pero estamos dándole la espalda a nuestro río. Es imprescindible que se actúe sobre el mismo. Es una pena que esté desaprovechado, que se puede abarcar pues, actividades náuticas. Y esto tenemos que trabajarlo y pelearlo para ampliar la oferta dentro de nuestro municipio. Nuestros pinares, otro ejemplo que tenemos pues de mala gestión, necesitan que se actúe sobre ellos a marcha forzada. No disponemos de cortafuegos, se encuentran en un estado totalmente lamentable y hay que actuar sobre los mismos. Y si las administraciones, en este caso como la Junta de Andalucía, no actúan al respecto, pues tendremos que ir a pelear para que sí venga a actuar en lo que es su obligación y es el mantenimiento de nuestros pinares.
Se cierran playas en nuestro municipio, un pueblo turístico como Conil, y se cierran playas en nuestro municipio por el tema de los acantilados, que lleva lastrándose años y años y se mira hacia otro lado. Hay que ir a pelear, sea la administración que sea, gobierne, quien gobierne, tenemos que ir a pelear lo que supone una mejora para nuestro municipio. Son cuestiones que están ahí lastradas. Tenemos playas maravillosas, porque tenemos la suerte de vivir en este bendito rincón, pero a la par no están dotadas de servicios y es fundamental que se trabaje en la consecución de esos servicios. Tenemos un serio problema con el agua por falta de inversiones correctas, problemas con las pérdidas de agua. Hemos sido capaces en este pueblo de dejar correr más de 5.000 litros de agua durante 2 años en un edificio y mirar hacia otro lado, entre otras cuestiones. Es fundamental, es necesario ese plan de fugas que necesita nuestro municipio. La horticultura conileña tiene que estar garantizada en cuanto a regadío. Se necesitan actuaciones que se deben plantear para dar esas soluciones a los posibles problemas que se pueden poner, que pueden hacer que se ponga en peligro, y para ello es necesario establecer esa garantía con la Confederación y la dotación de infraestructuras que prevea situaciones de posible sequía. Años reclamando la depuradora llevamos los andalucistas, una depuradora necesaria para Roche. Al final se nos va a poner una depuradora al lado de un polígono comercial como es el polígono de la Zorrera. Todos pasamos hacia Cádiz y vemos lo que produce tener una depuradora. Y tenemos que tener en cuenta que hay un núcleo de población como el de Casa de Postas o Pocito Blanco a muy pocos metros, y entendemos que no es el lugar correcto para la ubicación de esa depuradora. Necesitamos una, pero ese no es el sitio, y eso se ha trabajado mal desde este ayuntamiento, no desde luego con el apoyo de Andalucía por sí. Años, como digo, hemos estado reclamándola, pero en este caso para el río Roche. Vecinos tenemos, pues bueno, que están a la espera de solucionar problemas tan simples como el del otorgamiento de escrituras, que se están dilatando, que nacen en 2006 el intentar dar una solución y que estamos en 2023 y que aún no se consiguen. Esto lo que nos lleva es a la política del favor, la política que acostumbra a hacer Izquierda Unida en nuestro pueblo. Porque cada vez que necesites un permiso para lo más simple, tienes que pasar por el ayuntamiento a solicitar el favor, porque las cosas no están hechas conforme a lo que está establecido. Y yo entiendo que ya está bien de favores, que no es razonable que los conileños estemos, bueno, pues funcionando a golpe de favor para luego pasar por caja cada 4 años en las elecciones. Entendemos que los vecinos merecen un respeto y en este sentido, desde Andalucía por sí, desde luego que se lo vamos a dar. Necesito ser la alcaldesa de un Conil que hable con claridad, que exponga sin miedo sus necesidades, sí, señores, sin miedos, porque en este pueblo ha habido un miedo importante a decir alto y claro lo que se necesita, y eso tiene que cambiar. Necesito ser la alcaldesa de un pueblo que esté informado, donde todos, absolutamente todos, cuenten. No quiero el amiguismo al que nos tiene acostumbrado este equipo que nos ha estado gobernando a lo largo de tantos años. Ni quiero el compadreo al que se acostumbra en muchos casos en este municipio, dentro de lo que es el gobierno. Es necesaria la escucha activa, es necesario atender a las necesidades básicas y a las prioridades de nuestra población. La transparencia tiene que ser una máxima. Y aquí está el equipo, bueno, pues que va a apostar por ese cambio necesario, y este equipo está compuesto, como habéis podido comprobar, por las mejores personas para garantizar ese necesario cambio. Y tenemos que entender que ese cambio pasa por el voto útil, a pesar de la pluralidad de partidos que vamos a tener este 28, ese cambio pasa por ese voto útil hacia este equipo de personas preparada para gestionar y gobernar Conil de otra forma, haciendo las cosas como los conileños merecemos. Muchísimas gracias.
cantarlo. Que van a cantar el himno. Vamos a cantarlo, ¿no? No. Lo va a tocar. De que en este caso tenemos un grupito que ahora va a amenizar una cervecita que nos vamos a tomar y que cantase el himno de Andalucía. Pero, ¿está preparado? Ah, vale. Lo cantará después, pero ahora nosotros acostumbramos como andalucistas a acabar los actos cantando el himno de Andalucía y bueno, pues ahora nos ha tocado hacerlo a capela por este, bueno, impasse que hemos tenido. Así que vamos a ello. Mejor. Sí, porque las dos de cantante como que no. Vamos. Sí, hombre. Yo, bueno, ustedes no me habéis escuchado mi cantado. De alcaldesa, ¿no? Pero de cantante, ¿verdad? Ya. Que de alcaldesa no lo voy a hacer mal, pero de cantante es complicado.